amiga. En primer lugar, queremos informar que a propósito de las reiteradas solicitudes y anuncios, incluso a través de los medios en esta rueda de prensa, acerca de la necesidad de una reunión entre nuestra dirección, una representación de nuestra dirección nacional y el ciudadano ministro del Poder Popular para el Trabajo, para el proceso social de trabajo, finalmente se efectuó tal reunión el día jueves 25 de los del presente mes, una reunión que nosotros consideramos muy positiva, donde se habló con mucha franqueza y un ambiente de revolucionarios. Observamos pues que hubo una disposición del doctor Jesús Martínez, ministro del Trabajo, vamos a decirlo así para simplificar el despacho, ministro del Trabajo, de atender una serie de planteamientos, de problemas, de denuncias que nosotros le efectuamos en esa reunión. Nosotros esperamos que esto se concrete en precisamente en lo que se planteó allí, de manera precisa, la realización de reuniones con distintas áreas de funcionamiento, áreas funcionales de alto nivel del ministerio, para abordar la búsqueda de solución de los problemas planteados. Por supuesto, este hecho que es positivo, nos lleva, por supuesto, a mantener todo el plan de acciones y movilizaciones que el movimiento obrero y sindical clasista venezolano está llevando a cabo, que es muy importante que los trabajadores y las trabajadoras y las organizaciones clasistas del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras asuman o continúen asumiendo pues, y escalando y profundizando pues, toda una dinámica de luchas, de movilizaciones, de denuncia y de presentación de propuestas. Entonces nosotros esperamos que los planteamientos allí concretos realizados en cuanto a la búsqueda y procura de solución se concreten, porque efectivamente continúan sucediendo todos los problemas que nosotros hemos planteado, problemas que evidencian una conducta de funcionarios y funcionarias de ese ministerio a todos los niveles, favoreciendo fundamentalmente a la patronal y golpeando los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo golpeando a las organizaciones que asumen, que reivindican una postura clasista, una posición de defensa intransigente de los intereses de la clase trabajadora frente a la patronal y frente al sistema capitalista.